Nazareno Bravo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Nazareno? ¿Todo Bien. bien? Bueno, creo que es común en todos esta idea de el asesino no murió impune, ¿no? La verdad es que son sensaciones entremezcladas cuando ocurren este tipo de hechos, ¿no? Por supuesto que la primera es la de, bueno, que la muerte de un genocida no implica que nos olvidemos lo que hizo, lo que todavía estamos tratando de reconstruir, y en ese sentido nosotros reafirmamos, tal vez como nunca, el que no olvidamos y no perdonamos, ¿cierto? La muerte no exime a nadie de lo que hizo en vida, así que, bueno, por un lado eso, y por otro lado también, como decís, la satisfacción de que Videla haya sido condenado, algo que parecía en muchos momentos recientes algo bastante imposible. Y también decir que hay muchos otros genocidas menos conocidos que Videla que han fallecido sin recibir condena. Entonces, bueno, como se viene impulsando y logrando en parte, también son instancias para reafirmar nuestra vocación de buscar que se aceleren los juicios, lograr la mayor cantidad de condenas, porque, digamos, esto también es una carrera contra el tiempo, ¿no es cierto? La cuestión de la justicia se ha demorado tantos años que, además de toda la parte burocrática e ilegal que implica, hay una cuestión de tiempos vitales que también juega en contra, por un lado, por la falta de condenas en las que con muchos genocidas fallecieron, inclusive acá en Mendoza, ¿no? Los principales responsables de la dictadura en Mendoza no alcanzaron a ser juzgados. Y por otro, porque son muchos también los familiares, las madres, los padres, las abuelas, que también bueno, tienen edades avanzadas y necesitan o merecen, por supuesto, una respuesta de la justicia y bueno, eso, digamos, sensaciones de todo tipo, pero principalmente la de no olvidar quién fue Videla y celebrar que haya muerto con cadenas perpetuas encima. Una pena que no tuvo el valor y la valentía de decir dónde están, ¿no? Sí, a ver, es una pena, no es sorprendente porque verdaderamente nunca ha habido una vocación de parte de los genocidas y de sus cómplices de hacer algún tipo de aporte, inclusive en momentos históricos como el actual, en el que ya han pasado años y no, bueno, no han bajado, digamos, esa orden de no hablar de nada, no desconocer todo lo que pasó, se han vuelto muy olvidadizos. Yo ahí en eso también pensaba un poco en las últimas entrevistas que se le hicieron a Videla y creo que ahí hay también una muestra de cómo muchas veces el periodismo, por lograr una nota interesante, como puede ser una entrevista con un genocida, pocas veces se les ha preguntado por la cuestión de los bebés, por ejemplo, por dónde están los restos de los desaparecidos. Entonces, las últimas presencias de los medios tuvieron que ver con, bueno, con reafirmar que el tipo seguía pensando en términos de guerra, en términos de enemigo, en términos de exterminio, pero también me queda el gusto de que no se le haya preguntado datos puntuales que a lo mejor pienso que podrían haber surgido en el marco de una entrevista y no en el marco de los juicios, que Claro. no es algo que venga ocurriendo. Nazareno, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias como siempre por estar atentos a estos temas, que no es algo, tampoco hoy seguramente va a haber mucha mediatización de esto, No hay. pero lamentablemente después no son muchas las radios y los medios de comunicación que están atentos a un tema tan fundamental para la democracia, para la memoria y para la libertad de todos. Así que gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo enorme, Nazareno. Hasta luego. Nazareno Bravo con nosotros.